después de la marcha de Quito y la contramarcha organizada por el gobierno, pareció que los políticos llegaban a un callejón sin salida. Los ciudadanos no mostraban ningún entusiasmo en apoyar a los políticos y el gobierno había puesto en juego la estrategia de traer gente contratada para respaldar al presidente. Pero desde el 13 de abril los ciudadanos de Quito empezaron a salir a la calle en la noche a protestar contra el régimen. Las marchas de las cacerolas y los pitos eran absolutamente pacíficas y rechazaban la presencia de los políticos. La protesta ciudadana era de clase media, gente educada y pacífica, que tenía el objetivo más claro que los políticos. El grito unánime era Lucio fuera. La noche del 14 de abril, un grupo de ciudadanos decidió acudir a la casa del presidente Gutiérrez para hacer oír su protesta y repetir el grito de Lucio fuera. ¡Lucio fuera! Al día siguiente, el presidente dijo en televisión que un grupo de forajidos había llegado hasta su casa a molestar a su familia. Esa gente tampoco tiene derecho a ir a importunar a mi familia, a ir a agredir a mi casa, a mi propiedad privada. Eso es lo que hacen estos forajidos. Yo también voy a hacer un juicio penal a esos forajidos. Los ciudadanos adoptaron el nombre de forajidos como título de orgullo y empezaron a salir con carteles a identificarse con la frase «Yo también soy un forajido». Esta protesta de ciudadanos educados y pacíficos que tenían claro el objetivo y que no buscaban enfrentamientos con la policía ni contaminación con la política, le puso en una grave disyuntiva a la policía y a los militares. No se puede reprimir una protesta a la que las madres salen con sus hijos en brazos. Sin embargo, los forajidos que salían en las noches a protestar en las calles y que salieron a cerrar las calles cuando se anunció la llegada de los macheteros contratados por Borbúa, no eran los mismos que los agitadores profesionales que salían a la calle con el rostro tapado y enfrentaban a la policía con piedras y balas, en medio de una nube de gases lacrimógenos. Los ciudadanos pacíficos que fueron calificados como forajidos por el presidente y que expresaban su indignación en contra del gobierno, tampoco nombraron líderes ni eligieron a nadie para que los represente. Viejos líderes de izquierda, conocidos líderes sindicales y políticos rechazados por los viejos partidos, se tomaron el nombre y la representación de los forajidos para buscar cargos públicos o plantear mandatos que nadie les había encargado. Estaban tres. Los ciudadanos pacíficos que reclamaron la salida de Lucio y contribuyeron a su caída estaban viendo seguramente sorprendidos a falsos líderes que en su nombre reclamaban que no se firme el Tratado de Libre Comercio, que se elimine el acuerdo para la base de Manta, que se acabe con la dolarización y en su nombre se sientan a negociar con el gobierno las políticas de Estado. Un grupo ya muy reducido intentó también una protesta anarquista en contra del Congreso. Al grito de que se vayan todos, sin señalar con qué se van a reemplazar las instituciones democráticas decapitadas, o planteando utopías ya desaparecidas como la de reemplazar al Congreso por asambleas populares, ¿a dónde van los organizadores con planteamientos preparados de antemano? El movimiento de los forajidos planteó a los políticos un buen susto y un reto importante que por el momento no parecen dispuestos a asumirlo.